Y estamos de regreso, 6 minutos, 5 minutos, no es tanto para esperar y continuar con nuestra querida agenda de contenido pensada para ustedes que están desde su casa, desde un café, desde el lugar que sea, porque la virtualidad nos permite eso, tratar de centralizar la información. Estamos abiertos a todas las regiones, aunque se llame Regional Norte, estamos abiertos para el mundo. Hemos tenido notables conferencias hasta ahora y continúa este trabajo, cosa que ustedes se podrían haber informado claramente porque estamos en casi todos los medios. Quiero destacar que ese trabajo, antes de que pasemos a nuestro querido invitado, quiero destacar que el trabajo de comunicaciones y el trabajo por el cual ustedes nos pillan de repente en el Mercurio o en cualquier otro tipo de publicación, pertenece a nuestro querido equipo de prensa. Quiero saludar a Voraz Media, quienes son los encargados de trabajar, periodistas trabajando en ciberseguridad. Imagínense, se vuelven locos sabiendo o tratando de descifrar los códigos para poder publicarlo. Acá están presentes en 8.8 y son parte de nuestro equipo, así que para ellos, como les prometí, un pequeño bailecito. Ahora nos vamos directamente, para cumplir con nuestra palabra, con nuestro querido invitado Fernando Lagos, quien es uno de los fundadores de Nivel 4. Creo que está por ahí, ya está disponible en pantalla. ¡Qué buen fondo! Acabo de quedar realmente impresionado. Acabas de ganar el premio. Sí, Fernando, estás muteado, estás mascando chicle. Eso. Ahora sí. Ahora sí, perfecto. Era una prueba nomás. Eso, oye, era una prueba. Excelente fondo, Fernando, estoy impresionado. Sí, su grafiti, buen grafiti hicimos aquí en la oficina. Mira, me parece increíble. ¿Podemos saber el nombre del artista del grafiti? Es un tema que me interesa a mí nomás, pero me gustaría saberlo y destacarlo. Se llama Dance, es un youtuber que está por ahí, un influencer. Perfecto. Oye, Dance. Qué notable y qué agradable el lugar. Te felicito por trabajar en un espacio así. Estás en nivel 4, ¿no? Ahí. Correcto, estoy aquí en la oficina. Perfecto. ¿Te puedo robar una horita para que nos eduques un poco? Tenemos una charla larga contigo, sí. Idea. Sí, puede ser, puede ser. Estamos preparados ya. Exacto, entonces te dejo, Fernando, el escenario de 8.8 Regional Norte es para ti, es todo lo que quieras hacer, este es tu espacio, adelante. Perfecto, gracias. Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos, a todos los que están conectados. Tocó justo la hora de almuerzo, así que vamos a intentar hacerlo bien, bien entretenido. Ya. Vamos a empezar presentando... compartiendo la pantalla y presentando la famosa slides que preparé. ¿Ya? Si alguno de ustedes vio mi charla anterior en otra conferencia, puede ser que sea casi lo mismo, pero la idea de ahora es mostrar otras pruebas de concepto adicionales. ¿Ya? A modo de presentación, mi nombre es Fernando Lagos. Soy cofundador de la empresa de seguridad Nivel 4 y actualmente me dedico básicamente a dar asesoría y consultoría en temas de seguridad. Y la idea de poder presentar en esta conferencia, que no es primera vez que presentamos en este tipo de conferencia, apoyando la difusión del conocimiento, es poder dar algunas directrices, dar algunos comentarios y algunas demostraciones y compartir también parte del conocimiento para que conozcamos un poco más sobre el scrapping. ¿Ya? La charla se llama Master of Scrapping, básicamente porque lo que busco es enseñar lo fácil que es hacer scrapping y la falta de controles que existe hoy en día en la mayoría de los sitios. Vamos a poner algunos sitios de ejemplo, y también obviamente, como esto es poder aportar, voy a indicar ciertas cosas de cómo se debería poder mitigar esto. Bueno, disculpa que esté mirando para abajo, pero tengo el computador acá abajo, así que es como que no estuviera mirando la cámara. ¿Cuál es la agenda? La agenda de esta charla, primero es hablar sobre batch, ¿ya? Porque todo este scrapping, todas las técnicas del scrapping, lo vamos a hacer usando batch, usando comandos simplemente, sin usar ningún software especial, ¿ya? Nos vamos a apoyar en el navegador, las herramientas de desarrollador, vamos a ver, copiar ciertas sentencias, vamos a ejecutar algunos scripts y crear algunos scripts. Vamos a hablar también sobre los comandos, es decir, qué comandos fueron los que yo utilicé o cuáles yo recomiendo para hacer el scrapping. No vamos a usar Perl, no vamos a usar Python, ni ningún lenguaje de programación, simplemente scripting en batch. Vamos a usar y vamos a usar también de curl para poder ejecutar las peticiones y poder parsear los sitios web. Vamos a hacer scrapping directamente y vamos a aplicar una técnica que se llama OCR, que es el reconocimiento de imágenes, es decir, transformar una imagen en texto. Sacar los textos que puede haber dentro de una imagen
y poder transformarlo a texto, ya a texto plano, por así decirlo, para poder después trabajar con ello, meterle una base de datos, hacer lo que sea. No es que nosotros elaboremos algo para hacer OCR, sino que vamos a usar un comando que nos permite a través de una imagen extraerle el texto, ¿ya? Después les voy a hablar sobre un pequeño disclaimer y vamos a hablar sobre la privacidad de estos sitios y los riesgos que hay empezar a publicar cierto tipo de información en algunos sitios como Marketplace. Vamos a hacer una demostración donde vamos a poder ver cómo se extraen estos datos y lo fácil que es, o fácil entre comillas, y las recomendaciones obviamente para que esto no suceda. Son recomendaciones más que nada para los programadores, para la gente que desarrolla, cómo tienen que aplicar los mecanismos de seguridad para evitar el scrapping. ¿Ya? Lo importante de esto es poder entender cómo se hace un scrapping, cómo una persona piensa para lograr hacer el scrapping correspondiente de ese dato en particular, cómo se automatiza eso, con el fin de que se pueda prevenir. ¿Ya? Porque muchas veces intentamos prevenir cosas, pero no sabemos muy bien en qué consiste el ataque. ¿Ya? O ataque entre comillas, porque no sé si el scrapping puede ser considerado un ataque. Entonces empezamos con Batch. Yo creo que ya todos saben lo que es Batch, o todos en algún momento han trabajado con Batch, o por último les suena lo que es Batch. Básicamente un intérprete de comandos, es una versión mejorada de SH, SH es su antecesor, y Batch como la versión mejorada. Existen otros intérpretes de comando que son mucho mejores que Batch, o tienen distintas funcionalidades, o son más actuales, como por ejemplo ZSH. Pero es cosa de gustos, es cosa de gusto, es cosa de costumbre, se puede hacer exactamente lo mismo, que básicamente es unir comandos, trabajar con la salida de un comando, procesarla y que eso entregue un output, y después ese output trabajarlo también, parsearlo, sacar, meterlo en una variable. Finalmente es poder trabajar con los procesos y con los comandos, ¿ya? Permite interpretar órdenes y ejecutar comandos o programas. Además es posible crear script utilizando operadores, bucles, es como un mini lenguaje de programación, por así decirlo. Entonces de esta forma podemos analizar un string, podemos analizar un archivo, podemos analizar un binario y ejecutar ciertas acciones dependiendo del análisis que hagamos. Entonces Batch nos va a permitir hacer eso. Primero vamos a hablar sobre los operadores. Lo que vamos a hacer, vamos a hablar sobre Batch en sí, en qué consiste, cómo se va armando este script, para después directamente mostrar un ejemplo. Los operadores en Batch nos permiten realizar operaciones, obviamente, porque por algo son operadores, o comparaciones para poder crear un script con cierta lógica. Por ejemplo, tenemos un archivo de texto que tiene mucha información. No sé, por ejemplo, tenemos un CSV o tenemos un HTML en texto plano. Y nosotros queremos ejecutar un comando, pero queremos que ese comando dependa del contenido de ese archivo. Entonces empezamos a usar comandos como cat, por ejemplo, como grep, y empezamos a utilizar los operadores, por ejemplo, if. Y empezamos a jugar con los cat y grep y preguntamos si, no sé, por ejemplo, si hacemos un grep a un número de teléfono, a un número de root, y la coincidencia es correcta, es decir, el número está en el archivo, ejecuto cierta acción. Y eso se hace en base a if. Existen también los for, existen los distintos bucles que existen en cualquier lenguaje de programación, pero lo que queremos hacer es simplemente ejecutar un comando, ejecutar algo en base a un input, y ese input puede ser un HTML, un archivo, lo que sea. Por ejemplo, no sé si se alcanza a ver, creo que sí. Tenemos operadores que son, por ejemplo, guión GT, que significa mayor que. Entonces tenemos un operador que dice que si 5 es mayor a 1, entonces devuelvo 1. Entonces devuelvo 5 es más grande que 1. Y si ejecuto ese comando, efectivamente, me muestra en consola 5 es más grande que 1. Si tengo otra sentencia que dice 5 LT1, que es menor que, pongo que 5 es menor que 1. Si no, ahí está la sentencia else, si no, echo 1 es menor que 5. En este caso, dice 1 es menor que 5, porque la primera condición obviamente no se cumple. ¿Ya? Después tenemos un operador que nos permite leer un archivo, por ejemplo, ya que el guión E significa que si el archivo existe o no existe. Y si el archivo existe, ejecuto una sentencia, si no existe, ejecuto otro. ¿Ya? Y finalmente, en base a los distintos if y a los distintos operadores que podemos ejecutar bajo esta sentencia if, vamos ejecutando cierta acción. ¿Ya? Podemos ir probando, por ejemplo, si tiene algún match con alguna expresión regular, si el nombre del archivo tiene algún match con algún string, si el contenido del archivo, o si la ejecución de un comando devuelve un resultado que coincida con lo que nosotros estamos buscando. Es decir, el if lo podemos usar para lo que sea, ¿no? Podemos calcular fechas, por ejemplo. Yo puedo hacer un if que me calcule
si la fecha de hoy es mayor a la fecha que tenemos de algún archivo, y en base a eso ejecutar cierta acción. Finalmente es como un mini lenguaje de programación, la verdad, pero no es compilado, sino que es interpretado. Y es mucho más limitado que un lenguaje de programación. Se pueden crear funciones, no es orientado a objetos, obviamente, pero sí es bastante, bastante robusto, y ahí hay que tener bastante imaginación. Porque finalmente, con cualquier comando, con cualquier programa, puede hacer un script. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a intentar ver hoy día. Bueno, también existen los operadores lógicos. Podemos utilizar los famosos operadores lógicos, que yo me acuerdo cuando estábamos en el colegio, en la U, que nos enseñaban sobre lógica. ¿Ya? Es decir, cuando teníamos que evaluar algo que era, no sé, pues el famoso no P o no Q, o tenemos que, ¿qué pasa si tenemos un positivo y un positivo, o un negativo y un negativo? Tenemos un I o un O, tenemos un I y un I, ¿cómo nos va resultando esa lógica? Entonces, todos sabemos que si tenemos dos I, el resultado es positivo, por así decirlo, o es verdadero. ¿Ya? Si tenemos un verdadero o un falso, el resultado también es verdadero. Y si tenemos un falso y un falso, entonces vamos jugando con esa lógica también. Y esa lógica se aplica en la ejecución de los comandos. Por ejemplo, tenemos los operadores lógicos como el ampersand. El ampersand es un I. Yo puedo ejecutar un comando, poner ampersand, ampersand y otro comando más, y se va a ejecutar esa sentencia lógica. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que si el comando 1 se ejecuta con una salida verdadera, por así decirlo, con un estado de salida exitoso, y el comando 2 también, entonces ejecuto algo. Por ejemplo, si el comando 1, que en este caso que está aquí, el comando 1 no se ejecuta correctamente, el segundo no se va a ejecutar, porque automáticamente al ser falso el primer valor, ya es falsa la sentencia. También tenemos el operador que es el doble pipe, que sería el O. Entonces tenemos el comando 1 o el comando 2. En este caso, si el comando 1 no se ejecuta, no importa, el comando 2 igual se va a ejecutar. Entonces, de esta forma nosotros podemos condicionar la ejecución de un comando. Entonces, podemos decir que si un comando se ejecuta de forma incorrecta, porque, no sé, por ejemplo, no encontró algún match, o porque el comando no existe, o porque el comando está mal diseñado, por así decirlo, tiene algún parámetro erróneo, etc., no se va a ejecutar, ¿ya? Y va a decir, por ejemplo, command not found, o va a tirar cualquier error en consola. Yo le puedo decir al batch que si el primero no se ejecuta, ejecuta el segundo. Y de esa forma podemos ir condicionando. Y podemos hacer un string gigante con ampersand, con pipe. Podemos decir que si el primero no se ejecuta, que se ejecute el segundo. Si el segundo sí se ejecuta, entonces que se ejecute el tercero. Y así podemos armar un string gigante. ¿Ya? Es simplemente dándole lógica a nuestro script. Por ejemplo, la primera línea que dice echo comando 1, ampersand, ampersand, echo comando 2. Se ejecuta el 1 y se ejecuta el 2. Porque el primero se ejecutó de forma exitosa. ¿Qué dice en la segunda sentencia? En la segunda sentencia escribí un comando que no existe. Escribí echo, pero con cuatro letras O. ¿Qué es eso cuando no existe? Si tú lo ejecutas, dice command not found. Entonces le digo echo, con hartas O, comando 1, ampersand, ampersand, echo, comando 2. Y el comando 2 no se ejecutó. Se ejecutó solamente el primero, pero mostró un resultado que dice command not found. Y como dice command not found, no se cumple la sentencia y el segundo no se ejecuta. ¿Ya? El tercer ejemplo dice echo comando 1, pipe, pipe, que es el O, echo comando 2. En este caso se ejecuta el comando 1 y se ejecuta de forma exitosa. Entonces el sistema no va a ejecutar el segundo comando. ¿Ya? Sin embargo, si ejecuto el mismo comando anterior, echo, pero con más letras O, que me devuelva command not found, el primer comando no se ejecuta, y como no se ejecuta el primero, se va a ejecutar el segundo. Entonces, de esta forma vamos condicionando la ejecución de comandos dependiendo del estado de salida del comando anterior. ¿Ya? Eso es como lo importante de entender de esta lógica que le vamos a empezar a dar a nuestro sistema. Estos famosos operadores lógicos, que es el ampersand y el pipe, obedecen al famoso exit status, es decir, al estado de salida que tienen los comandos y los programas. Todos los programas, todos los comandos tienen un estado de salida. ¿Ya? Por ejemplo, el segmentation fault, el típico segmentation fault que encontramos cuando un sistema un programa falla, por así decirlo, porque le falta algún tipo de validación o porque simplemente se cae el sistema, es un estado de salida. ¿Ya? Por ejemplo, están usando Chrome, están usando Firefox y de repente se cuelga y se cae, eso también se cerró con un estado de salida. Y esos estados de salida son definidos por cada programa. ¿Ya? Si el estado de salida es verdadero, por así decirlo, significa que el programa se ejecutó bien y el exit status es cero. Perfecto, entonces
significa que se ejecutó bien. Si mi exit status tiene un ID, por ejemplo, 5, 6, 7, puede ser que se deba a algún error. Por ejemplo, en curl, si tú ejecutas a un host que no existe, te devuelve un estado de salida X, ya que puede ser estado de salida 20. Y si tú vas al manual de curl, dice que el estado de salida 20 significa que el host no responde, o significa que el protocolo no existe, o significa que el puerto está cerrado. Y eso lo define cada programa. En batch existe un operador, por así decirlo, que permite acceder al estado de salida del último comando ejecutado, que es signo peso, signo pregunta. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer un grep, puedo buscar dentro de un string o dentro de un archivo alguna coincidencia. Si la coincidencia existe, grep va a terminar con estado de resultado 0, si no, con 1. Entonces yo puedo hacer un if. Entonces digo que si el grep que ejecuté anteriormente es igual a 0, entonces ejecuto mi script. Si grep es igual a 1, entonces ejecuto otro script, dependiendo del caso. Entonces este operador nos va a permitir acceder al estado de salida del último comando ejecutado. Y en base a eso podemos hacer ciertas acciones. Por ejemplo, si ejecutamos la sentencia curl a un host que no existe, me dice que no puede resolver el host, porque obviamente host con bajo que no existe, no existe. Y si vemos el último estado de salida, es 6. ¿No? Y según el manual de curl, 6 significa que el host no existe. Si ejecuto la misma sentencia, pero la ejecuto al local host, y después hago un echo, signo peso, signo pregunta, me dice 0. ¿Por qué? Porque se ejecuto correctamente. Porque el localhost existe, el protocolo está bien y se logró conectar y finalmente todo el resultado lo tiré a dev null para que no mostrara en pantalla, pero el estado de salida del segundo es 0, es decir, se ejecutó de forma correcta. Entonces, en base a esto y con el if, yo puedo ejecutar cualquier script si es que el curl se ejecutó bien, o si es que mi cat y mi grep se ejecutó bien. Y en base a eso vamos armando nuestra lógica del script. Como les comentaba, según el manual de curl, el 6 significa que no puede resolver el host. ¿Ya? Y eso lo define cada programa, no hay un estándar, por así decirlo. Yo puedo programar una herramienta, por ejemplo, en C, en C++, y poder decirle que si no me puedo conectar a un host, que me salga del programa, no sé, con un ID 5. Y en mi manual yo digo que el 5 corresponde a que no puede conectar más host. ¿Ya? Pero siempre el 0 va a ser que el programa se ejecutó bien, que no hubo ningún problema con su salida. ¿Ya? Bueno, como les comentaba también hace un ratito, también existen los pipes. ¿Ya? El doble pipe es la sentencia OR, para evaluar una sentencia o la otra. ¿Ya? El simple pipe, es decir, solamente un pipe, o el famoso palito, sirve para trabajar la salida de los comandos. ¿Ya? A través de un pipe o una tubería, tú puedes tomar todo lo que un comando te devolvió y usarlo como input para otro comando. ¿Ya? Es decir, si tú ejecutas un cat y a un archivo, le pones el pipe, grep y una sentencia, lo que va a hacer es que toda la salida del comando cat archivo se la va a pasar al grep para que lo parsee. ¿Ya? Es decir, la salida de un archivo me sirve para trabajar como entrada de otro comando. Básicamente es eso. ¿Ya? Como aparece en el ejemplo, que comando 1 o, perdón, no, sino que pipe comando 2, el stdin del comando 2 será el stdout del comando 1. ¿Ya? Es decir, estoy pasando todo lo que un comando 1 me devolvió y se lo estoy pasando como argumento al comando número 2. También tenemos los operadores que son mayor que, menor que, y también doble mayor que y doble menor que. ¿Ya? Cuando trabajamos con archivos esto es bastante útil, porque nos permite, por ejemplo, redireccionar el output a algún archivo. El símbolo mayor que nos va a permitir guardar todo el output a un archivo. Y si el archivo existe, va a eliminar su contenido. Si no quiero que elimine su contenido, tengo que agregar el doble mayor que. Cuando agrego doble mayor que y le paso un archivo, lo va a agregar como al final del archivo. No me va a reemplazar el archivo. ¿Ya? Y obviamente, para el otro lado, sino que el menor que va a servir para leer un archivo. Es decir, para que el contenido de un archivo me sirva como entrada para mi comando. ¿Ya? Vamos viendo también los bucles. ¿Ya? Que básicamente son los for, los while, es decir, iteraciones que yo puedo ir ejecutando en mi script hasta que se cumpla o hasta que se deje de cumplir cierta condición. ¿Ya? Puede ser que yo tenga un archivo que tenga 20 líneas y voy a hacer un bucle por cada línea.
Entonces, por cada línea del archivo, yo voy a ejecutar un script. Y eso se hace a través de un bucle que se llama for, o puede ser también con while. Esos son los bucles, básicamente. Por ejemplo, tenemos el for. For x in 1, 2, 3, 4, echo x. Entonces, es un bucle que se llama for, que por cada elemento en 1, 2, 3, 4, voy a ejecutar un echo elemento. Por eso esta sentencia me devuelve 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Porque estoy haciendo un bucle de 4 iteraciones. ¿Ya? Bueno, pasamos al tema de los comandos de los programas, que esto es bastante singular, porque ¿cómo se distingue un comando de un programa? Porque finalmente un comando también es un programa y un programa puede ser comando. ¿Ya? Por ejemplo, si estamos trabajando en temas de seguridad y queremos usar SQL Map, podemos decir, ¿qué es SQL Map? ¿Es un comando o es un programa? Es un programa, pero se ejecuta la línea de comando, por lo tanto también puede ser un comando. ¿Ya? Pero generalmente se diferencia que los comandos son los que vienen quizás con el sistema operativo, con el estándar. Por ejemplo, el ls, el dir, el cat, awk, grep, etc. Y los programas finalmente son los que uno termina instalando. ¿Ya? Es una sutil diferencia, ¿ya? Pero la verdad da lo mismo si son programas o comandos. A nosotros nos da lo mismo porque para hacer mi script en batch, no importa. No importa, puedo usar un programa, puedo usar un comando. Puede ser por línea de comando, también puede ser interfaz gráfica. ¿Ya? Para hacer mi script, no discrimina sobre eso. Por ejemplo, un programa podría ser curl, podría ser ethercap, podría ser wireshark. Esos son los programas que yo puedo instalar. ¿Ya? Y eso también los puedo utilizar para mi script. Entonces, los comandos que utilizaremos son los que nos van a permitir manipular strings como cut, awk, grep, cat y una serie de otros programitas. Cut nos va a permitir realizar cortes, por así decirlo, en un string. Tenemos un string que tiene 10 caracteres. Nosotros podemos hacer un cut, cortar ese string donde nosotros le digamos. Nosotros podemos, por ejemplo, si un separador no está separado por comas, yo le puedo decir al cut que ejecute la separación por comas. Entonces, ¿qué va a hacer? Me va a dividir el string por cada coma que haya y me va a devolver un output. Y ese output después yo lo puedo trabajar. Me sirve obviamente para poder parsear cierto tipo de información. AWK permite procesar texto, también permite procesar un string y permite hacer muchas cosas. AWK es un lenguaje o un sublenguaje interpretado también que permite hacer muchas cosas. Aquí lo vamos a usar para algo súper sencillo que es muy similar al CUT. Solamente que el resultado que entrega el AWK se puede trabajar de mejor forma. Es mucho más manipulable. Vamos a usar CAT también, que muchas veces CAT lo usamos para leer un archivo. Ejecutamos CAT el archivo, pero realmente para lo que sirve CAT es para concatenar archivos. Tú pones CAT, archivo 1, archivo 2, archivo 3, y CAT concatena los archivos y te los presenta como uno solo. ¿Ya? Y si ejecutamos CAT archivo, lo que estamos haciendo es concatenar un solo archivo. Por eso podemos ver el contenido de ese archivo. Y grep lo vamos a utilizar para realizar filtros y búsquedas dentro de un string. Podemos utilizar expresiones regulares, podemos hacer patrones simples, pero finalmente lo que nos va a permitir es buscar string. Ya, por ejemplo, si tengo un archivo que tiene muchas líneas de código, no sé, un archivo log, y quiero buscar una fecha dentro del log, uso grep. Grep, la fecha y el archivo log. Y me va a mostrar en pantalla solamente lo que coincida con esa fecha. ¿Ya? Y a eso se le pueden aplicar distintas condiciones como expresiones regulares. Que empiece con tal carácter, que termine con tal carácter, que entre medio tenga tal carácter. ¿Ya? Y eso es ya un juego distinto al tema de las expresiones regulares. Como aparece en el ejemplo, yo puedo hacer un echo, mi string separado por espacios. Y le digo cat F2, y significa que me muestre el resultado número 2, y que la separación sea por espacios. Entonces me va a mostrar la palabra string, porque si lo separo por espacios y le digo que me imprima el número 2, corresponde que me muestre la palabra strings. El mismo ejercicio con AWK, el resultado es el mismo, solamente que la sintaxis quizás es un poquito más compleja. Y yo le digo que con el guión F mayúscula, que el espacio es mi separador, por así decirlo, y después le digo lo que tiene que hacer con ese string. Y yo le digo que me muestre solamente el string número 2, dependiendo de la coincidencia y la separación que se haya ejecutado. Son dos comandos distintos para poder ejecutar lo mismo. Es decir, tenemos el mismo output, la misma finalidad con dos comandos distintos. ¿Ya? Si queremos hacer algo más sencillo, podemos usar cat. Si queremos hacer algo más complejo, por ejemplo, que antes que nos imprima el string, poder trabajarlo, procesarlo, convertirlo, que le reemplace cierto valor, que haga ciertos cálculos y después lo imprima, podemos usar AWK. Podemos generar unos scripts chiquititos en AWK que se ejecutarían sobre batch, por así decirlo.
También vamos a utilizar Curl, vamos a usar y abusar de Curl, porque Curl es súper potente, ¿ya? Es súper, súper potente para ejecutar scrapping y para el pentesting a nivel general, porque se pueden manipular completamente las cabeceras, se pueden guardar sesiones, puede simular un flujo completo solamente ejecutando Curl. ¿Ya? Pueden modificar las variables, puede hacer una lógica completa usando Curl. Por eso es súper, súper potente. Yo creo que ya, bueno, todos conocen o todos han escuchado hablar de Curl, pero en este caso nos va a permitir conectarnos al sitio web para después poder parsear y trabajar su contenido. Algunas personas prefieren utilizar Python, Perl o otro tipo de lenguajes para poder hacer unas cosas súper sencillas. Yo prefiero usar, en lo personal, simplemente Curl, porque muchas veces en el ejecutar el comando Curl, le pasamos la URL, hacemos grep, y después le ponemos un for y agregamos un comando, podemos obtener resultados mucho más rápido y mucho más sencillo que hacer un script en Python e invocar a 3, 4, 5 librerías y que terminamos haciendo el script de como 8 líneas o 10 líneas para algo que podemos hacer en una línea con batch. ¿Ya? Yo, a lo personal, prefiero usar batch. Se puede utilizar para realizar ataques de fuerza bruta, se puede hacer inyecciones SQL, se pueden buscar XSS de forma automatizada. ¿Ya? Y en esta ocasión lo vamos a usar para hacer scrapping, obviamente. El scrapping, que es lo que nos convoca en esta charla, es la técnica utilizada para extraer información de forma automatizada de algún sitio web. ¿Ya? La verdad es que puede ser de un sitio web, de una aplicación, de un archivo, donde sea. Pero en este caso lo vamos a utilizar para extraer información de forma automatizada desde sitios web que publican cierta información que podría ser valiosa. Vamos a utilizar entonces batch scripting, curl, ¿ya? Y con eso vamos a hacer scrapping. ¿Ya? Y esa va a ser nuestra prueba de concepto. Vamos a utilizar dos marketplaces que son bien conocidos para usar este scrapping. Y la idea es poder demostrar lo fácil que es, los comandos que se ejecutan y dar las recomendaciones necesarias para que esto se pueda mitigar. ¿Ya? Entonces, primero, antes de ir a la prueba de concepto y todo, una cláusula como de privacidad, porque hoy día utilizamos los marketplaces para vender y para comprar, no solamente para vender. Pero el riesgo está en las personas que quieren vender y necesitan vender. Tienen su pyme, tienen su negocio, su emprendimiento, y tienen que usar estos marketplaces que existen. No sé, puede ser Mercado Libre, puede ser Yapo, puede ser el de Facebook. Cualquier marketplace que hoy día exista, la verdad. Incluso hay gente que vende por Instagram, ¿ya? Y no está mal, ¿ya? Es decisión de cada uno. Y obviamente para poder vender tienes que pasar información. Porque si vas a vender algo, tienes que dar tu número de teléfono para que te contacten. Ya, y lógico que tú quieras vender algo si no pasas tus datos de contacto. Y es ahí donde está el problema. Entonces, por un lado, tienes la necesidad de poder vender, porque es tu empresa, porque es tu pyme, y tienes que de alguna forma poder venderlo. Y por otro lado, decir hasta qué punto puedo dejar información. Por ejemplo, si tú estás vendiendo un auto, hay mucha gente que le tapa la patente por tema de privacidad. Porque cualquier persona puede buscar la patente y ver a quién pertenece, dónde vive, todo el tema. Entonces, hay gente que lo hace para ocultar información del auto, para que no puedan ver cuántos dueños ha tenido o similar. Y hay otras personas que lo hacen por temas de privacidad. Entonces, a esa gente claramente le cuesta menos vender, porque cuesta más que la gente confíe. O sea, si tú ves la publicación de un anuncio que tiene toda la información, el estado en que está, si es una bicicleta, dónde está la ubicación, si la bicicleta está, no sé, está en Huechuraba, está en La Serena, está en Punta Arena, eso también entrega un valor agregado, porque no va a poner a ver algo. No sé, si tú vives en Santiago, no vas a comprar una bicicleta que está en Punta Arenas, quizás. Por eso es importante conocer que esto afecta directamente la privacidad, pero finalmente termina siendo decisión de cada uno. Es decir, cuando yo publico un anuncio, yo tomo la decisión de publicar mi número de teléfono. No es un problema en sí de la plataforma. Ya no es que la plataforma exponga de forma involuntaria mi teléfono. ¿Ya? El problema que existe es que las plataformas deberían estar preparadas para prevenir el scrapping. O sea, si yo tengo una plataforma, tengo un marketplace, que yo le voy a decir a los usuarios que pongan su información, que pongan su número de teléfono, su dirección, su nombre, pongan todo, yo me tengo que hacer cargo y prevenir que haya una persona, un tercero, que pueda scrapear completamente el sitio y sacar la información de todos. ¿Ya? Y eso a lo que yo quiero llegar. Es decir, la responsabilidad que existe para prevenir el scrapping. ¿Ya? Más allá de la información sensible que se publica o no. Entonces, vamos a hacer esta prueba de concepto, que
es extracción de información pública, porque como les comenté, es información que la misma gente, las mismas personas decidieron publicar, ¿ya? Y en este caso, las plataformas son quienes no te están previniendo el scrapping. Sin embargo, no vamos a utilizar ningún tipo de bypass, ¿ya? No vamos a hacer ni escalación de privilegio, no nos vamos a saltar un login, nada. Simplemente con información que está pública. Incluso puede ser con información que los motores de búsqueda indexan, ¿ya? En ningún momento vamos a buscar atacar al host, a la empresa o al sitio web, ¿ya? No es esa la finalidad. La finalidad es recopilar información simplemente. Es un uso educativo, obviamente, y solo es scrapping. No es un ciberataque, es simplemente un scrapping. Obviamente, la finalidad por la cual ejecutemos el scrapping va a determinar si vamos a cometer un delito, si hay algún abuso o algo así. Pero esto es scrapping, ya que puede ser por fines simplemente demostrativos. Entonces, en esta demostración vamos a utilizar un programita por línea de comando que se llama GOCR, que es reconocimiento desde una imagen. Nos va a permitir sacar el texto de una imagen. Por ejemplo, si tú le sacas una foto a un vehículo, le sacas una foto a su patente, y la foto está en buena calidad y se lee bien la patente, ejecuta este comando y te devuelve en texto plano la patente, ¿ya? Vamos a usar Convert, que es para convertir las imágenes que sean más legibles, porque puede ser que GOCR trabaje con imágenes que estén en JPG y en una calidad específica para asegurar que se lea bien la imagen. Entonces, con Convert vamos a tomar nuestra imagen y la vamos a convertir al formato esperado. En este caso, el formato esperado puede ser un JPG, pero puede ser que la imagen la tengamos en GIF o la tengamos en PNG. Entonces, con el Convert vamos a ajustar la imagen para poder leerla. Y vamos a utilizar Curl, Grep, Cat, Echo para hacer nuestro script y automatizar este proceso, ¿ya? Vamos a hacer la demostración entonces. Vamos a cambiar la pantalla. El ejemplo que vamos a ver es con este Marketplace, que, bueno, ya creo que ya todos los conocen, y nos va a mirar una región cualquiera, por ejemplo, Maule. Y empezamos a ver los anuncios, y vamos a seleccionar uno. Por ejemplo, vamos a seleccionar, ya esto, Chancha Gorda de Campo. Perfecto. Mira la publicidad. Entonces, uno empieza a ver el anuncio, y si uno está interesado, al costado derecho aparece... ¿No está saliendo? ¿Ahí sí? Ya, vamos a repetir de nuevo la demo entonces. Simplemente nos metimos al sitio principal, navegamos, nos metemos a cualquier región, en este caso ya he seleccionado el Maule, y por ahí vi un anuncio que decía Chancha Gorda de Campo, que está acá. Y veo el anuncio, me interesa el anuncio, y resulta que aquí al costado derecho aparece la información, ¿ya? Pone mostrar y aparece el número de teléfono. Aparece el nombre, aparece de dónde es, y aparece el número de teléfono. El número de teléfono no lo puedo copiar. Por algún motivo no lo puedo copiar. Me imagino que es porque para proteger quizás el scrapping o proteger los datos, ¿ya? Sin embargo, el nombre sí lo puedo copiar y la región también. Y efectivamente, si yo hago clic derecho y le pongo que me abre la imagen en un nuevo tab, es una imagen efectivamente, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta prueba de concepto? Vamos a intentar scrapear este portal y que los extraiga los tres datos, ¿ya? Entonces, obviamente el script ya lo tengo armado para que la prueba de concepto funcione. El script lo que hace es, se mete a esta URL, por ejemplo, y empieza a ir a navegar anuncio por anuncio. Anuncio 1, anuncio 2, anuncio 3, anuncio 4, y por cada anuncio que exista, va a extraer la información personal. Nombre, dónde vive la persona, y también el número de teléfono. Y el número de teléfono, la gracia es que lo vamos a transformar a texto. Entonces eso después lo podemos meter en una base de datos, podemos hacer lo que sea, la verdad. Entonces, como les mencionaba, esta información pública. Si ustedes se meten un día a Yapo, se meten a cualquier anuncio, y ponen mostrar teléfono, aparece ahí. Esto no es que estemos accediendo a información sensible, ni información privada.
Simplemente estamos aprovechando que no tienen técnicas anti-scrapping, ¿ya? ¿Por qué? Porque que tengan esto, el número de teléfono como imagen, no necesariamente significa que son técnicas anti-scrapping. Entonces, la verdad es que no estamos soltando nada. Entonces, yo tenía el script preparado, que se los voy a mostrar. No sé si se alcanza a ver. Ya. El script lo que hace es, primero, nosotros le pasamos la URL. En este caso le pasamos la URL que es región metropolitana. Vamos a hacer un grep a 6. ¿Por qué? Porque estamos parseando el HTML para que nos entregue la información que nosotros necesitamos. ¿Ya? ¿Nosotros qué necesitamos? Necesitamos, por ejemplo, las URL. Es decir, el script lo que hace, se mete a java.cl región metropolitana, que vendría siendo región metropolitana. A esta página se mete el script y busca una coincidencia a través de grep que se llame AD listing terms. Entonces, esto es lo que estoy buscando a través del script. ¿Ya? ¿Y por qué estoy buscando esto? Porque en cada uno de estos elementos hay un ID que es el ID de anuncio y hay un link que es el link hacia el anuncio. ¿Ya? Entonces, por cada elemento que vemos acá hay un elemento que hace que nos lleva al anuncio en sí. Y después, lo que hago con el script, por cada anuncio que exista, me conecto a ese link y extraigo la información personal. Y la información personal, como está en imagen, lo que hago primero la convierto al formato imagen que yo puedo leer, que es el JPG, y después le ejecuto el comando GOCR para que lo transforme en texto. ¿Ya? Entonces, de forma casi mágica, ejecutamos el script. Y vamos viendo cómo se va viendo la información de todos los anuncios que están en Java. ¿Ya? Cuando muestra que tiene una coincidencia binaria, puede ser por el tema de los caracteres. ¿Ya? Porque falta quizás ponerle un comando al grep, ¿ya? Para que pueda leer sin problema esos archivos. Pero como pueden ver, se está trayendo toda la información, el celular, en formato de texto. O sea, esto yo lo puedo copiar y pegar. ¿Ya? Y esto se puede dejar corriendo, obviamente, toda la noche, todo el día. Y no hay problema. Ahora ejecutamos como, no sé, unas 50 peticiones y no hay ningún tipo de bloqueo. Es decir, esto se puede hacer. Es un riesgo que existe cuando tú publicas información personal para poder vender, quizás. Claro, si no publicas tu celular, quizás nunca vas a vender. Sobre todo si eres una empresa o si te dedicas a vender cosas. Pero esto demuestra el riesgo que existe en el manejo de datos. Es decir, que no se prevenga el scrapping en este sentido. ¿Ya? Otro ejemplo es, que también nosotros lo vemos regularmente, por ejemplo, Chile Autos. Vamos a buscar cualquier modelo, por ejemplo, no sé, vamos a buscar un Chevrolet. Y es lo mismo, cuando tú ingresas a un vehículo, por ejemplo, esta, ves la información del vehículo y hay un botón al costado derecho que dice llamar al vendedor. Pones por teléfono y con esto ya puedes contactarte con el vendedor, hacerle la pregunta correspondiente. ¿Ya? Si la persona que publica el anuncio no pone su teléfono, es mucho más complicado vender. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Nos vamos a aprovechar de eso y vamos a hacer el mismo tipo de scrapping. Vamos a scrapear este portal y vamos a transformar este texto, que es una imagen, como pueden ver, es una foto también, la vamos a transformar en... la vamos a transformar en texto, ¿ya? Y de alguna forma poder scrapearla. Entonces, yo voy a actualizar esto. Vamos a poner inspeccionar elemento. Nos vamos a network. Y yo les quiero mostrar un detalle. Cuando ustedes apretan el botón ver teléfono, la plataforma va a buscar el teléfono a algún lado y lo muestra. Como pueden ver, al momento de hacer clic, aparecen las peticiones.
A mí la petición que me interesa es esta, que dice contact number, ¿ya? Y el contact number manda una petición a esta URL, ¿ya? Y lo que devuelve esta petición es un contenido en HTML con una string en base 64, que finalmente este base 64 es la imagen. Es la imagen con el número, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que hacer un script que pueda leer la información que nos devuelve esta petición y la transforme en texto, ¿ya? En este caso, lo que tenemos que hacer es tomar ese base 64, parsearlo correctamente, transformarlo a binario, ese binario guardarlo en un archivo que tenga formato de imagen, por así decirlo, y lo vamos a convertir en el JPG para que nuestro comando GOCR lo pueda leer. Y es eso lo que tengo también preparado, que es el comando... me dice más limpio. Entonces, al comando yo le entrego como argumento, por así decirlo, la URL a la cual yo quiero obtener esta información. En este caso es... ejecuto cat guión para poder leer el archivo que yo estoy entregando y voy a hacer un grep. Ya voy a hacer un grep a todo lo que diga base 64 punto asterisco. ¿Ya? Y le voy a pedir a grep que me muestre solamente lo que está dentro de esa coincidencia. Por ejemplo, si hago un grep base 64 asterisco, me va a mostrar, va a hacer match con esto y me va a mostrar de aquí en adelante. Entonces me va a mostrar solamente el base 64. El base 64 yo lo voy a guardar en un archivo, ¿ya? Y ese archivo después lo voy a convertir en un JPG legible por mi comando GOCR, y finalmente el comando GOCR lo voy a ejecutar sobre ese archivo, y me va a mostrar en pantalla, en texto plano, el número de teléfono, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer en este caso? El script está preparado para que lea la URL. Nosotros vamos a ejecutar clic derecho en contact number, vamos a poner copiar cool como batch. Así de fácil, o sea, ni siquiera tengo que ser mi experto en cool para poder crear la sentencia. Y la pego en mi PuTTY. Y al ejecutarlo, veo lo mismo que viene en la herramienta de desarrollador. Veo el string en base 64. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Mi script va a tomar ese base 64, lo va a decodificar, lo va a transformar en un archivo, lo va a convertir en JPG y lo va a leer con el GOCR. Entonces, voy a utilizar la sentencia pipe y voy a poner sh chile autos. Acuérdense que con la sentencia pipe yo tomo el resultado del primer comando y se lo mando el segundo, es decir, el resultado del comando cool, lo que estamos viendo acá, va a servir como entrada para este script que nosotros generamos. Entonces yo cuando ejecute este comando debería tener como resultado el número de teléfono en texto plano, ¿ya? Y efectivamente aquí está. Obviamente hay que trabajar todos estos errores para que el script sea más limpio, ¿ya? Pero aquí tenemos el texto, o sea, el número de teléfono en texto plano, 9876-58321. Y si nos vamos al anuncio, es el archivo, o sea, es el mismo número, ¿ya? Entonces transformamos nuestra imagen en un string. Y esto mismo podemos empezar a scrapear igual que en el otro portal y armar una base de datos con el nombre de la persona, con la ubicación, quizás con el vehículo incluso que vende y con el número de teléfono. Y de esta forma se puede obtener información. Ambos marketplaces tenían publicado un número de teléfono en forma de imagen, ¿ya? Sin embargo, eso no fue suficiente para prevenir el scrapping. Entonces, obviamente, ahora vienen las recomendaciones. ¿Qué recomendamos nosotros para poder mitigar este tipo de cosas? ¿De acuerdo? La mejor práctica. Y para eso vamos a volver a la presentación. Y vamos a hacer la parte de las mitigaciones y los mecanismos de scrapping, ¿ya? Es decir, existen muchas técnicas para mitigar el scrapping, pero también existen muchas formas de poder saltárselos. Por eso, puede ser que poner el número de texto, como, o sea, el número de teléfono como imagen, puede ser que sea un mecanismo anti-scrapping, pero existen 500 formas de poder saltarse eso, ¿ya? Entonces, es importante saber que existen muchas formas de saltarse este tipo de cosas, ¿ya? La primera recomendación y una de las más efectivas es usar un CAPTCHA, ¿ya?
No podemos poner un captcha en todo el sitio, porque afectaría el performance, porque por cada captcha o por cada petición que venga con un token de captcha, la plataforma tiene que ir a validar con ese captcha que el token es correcto. Entonces, imagínate, ustedes están viendo la plataforma y navegan, no sé, navegan una hora en la plataforma, ven vehículos, ven artículos que quieren comprar, y por cada una de esas peticiones se manda una petición al captcha. Eso afecta directamente el performance, ¿ya? Porque puede ser que de repente se demore mucho más en responder la verificación de un token, ¿ya? Entonces, la recomendación es poder identificar las funcionalidades dentro de la plataforma que exponen cierto tipo de información, ¿ya? Información como número de teléfono, como dirección, como datos personales. Entonces, yo en mi plataforma tengo una funcionalidad que podría ser aprovechada o podría ser vulnerable. Sí, a esa funcionalidad le voy a poner un captcha. Por ejemplo, el login. Al login siempre se le pone captcha para evitar ataques de fuerza bruta, por ejemplo. ¿Ya? Lo mismo en la opción de... si Chile Auto hubiese tenido un captcha en esta implementación, el script no hubiese funcionado. Simplemente no hubiese funcionado. ¿Ya? Otra técnica es que si están utilizando imágenes para mostrar texto, y la finalidad de esa imagen para mostrar texto es que no puedan hacer scrapping, hay que ponerle ruido a la imagen. Es decir, la imagen tiene que estar levemente distorsionada, cosa que mi programa de reconocimiento no sea capaz de leerlo, ¿ya? Y es exactamente lo que hacen los captchas. Cuando ustedes tienen que completar un captcha y aparece el texto como un poquito desordenado, con unas líneas atravesadas y con un fondo que hacen incluso hay veces que el captcha no se entienda, eso le están generando ruido a la imagen para que no pueda ser leída de forma automatizada, ¿ya? Entonces, esto es exactamente lo mismo. Si a esa imagen nosotros le agregamos ruido, le agregamos un fondo extraño, unas líneas atravesadas, nuestro OCR no va a funcionar. Entonces, por un lado, no estamos previniendo el scrapping, porque la persona puede hacer el scrapping igual, pero no va a poder leer la información, no va a poder leer los datos, no va a poder leer, por ejemplo, el número de teléfono, ¿ya? Y eso es importante. Finalmente, implementar mecanismos de monitoreo, mecanismos de alertas también, y obviamente mecanismos de bloqueos. Es decir, si tengo un usuario malicioso que está entregándome, o me están mandando muchas peticiones porque está haciendo un scrapping, porque se están mandando una base de datos después para eso, yo tengo que tener conocimiento de eso. Tiene que haber algún monitoreo, algo que me alerte y me diga, oye, ¿sabes qué? Hay un usuario que está, no sé, pues está navegando por todo el sitio en menos de un minuto. Claramente un scrapping, ¿ya? Porque una persona no se va a meter a todas las pestañas, una persona no se va a conectar y se va a abrir 500 pestañas y va a ver todos los anuncios, ¿ya? Y el comportamiento de scrapping, cuando un programa está scrapeando, eso se puede detectar. Y una vez que se detecta, obviamente, generar las alertas correspondientes y los bloqueo. Bloquear la dirección IP, bloquearlo quizás por algunos minutos, ¿ya? O quizás que cuando detecte un comportamiento sospechoso, le muestre un desafío. Y ese desafío puede ser un captcha. Si resuelve ese captcha, puede continuar navegando. Entonces, de esa forma, previenes que una persona programe un bot y lo haga, ¿ya? Entonces, obviamente, la recomendación siempre es estar mirando lo que está sucediendo en nuestra plataforma, sobre todo si nuestra plataforma trabaja y procesa información y datos personales. Tenemos que, de alguna forma, hacernos responsables por esa información, ¿ya? Alcancé justo en el tiempo. Así que, muchas gracias. Eso ha sido la presentación. Espero que haya sido expedita. Espero que haya sido también un poquito didáctica, ojalá. Bueno, cumplí con todas las expectativas, es expedita, ha sido didáctica, ha sido sorprendente, ha sido inquietante saber que los datos expuestos justamente en Yapo, en Chile Auto, en cualquiera de esos lugares, están disponibles para el scrapping, lo cual es terrible. Ha sido bastante revelador, debo decir. Fernando, tenemos algunas preguntas para ti, espero que nos puedas compartir unos minutos para que nos puedas responder. Vamos nomás. Démosle nomás. Pelado Blanche dice, ¿en qué momento debemos dejar de pensar en la usabilidad UX y priorizar la seguridad? Hace mucho tiempo tiene que haber pasado eso. Son cosas que quizás no sé si sean incompatibles, ¿ya? Pero hoy en día la usabilidad de un sistema no puede estar por sobre la seguridad. Y es ahí el trabajo que tiene que haber en conjunto. Por ejemplo, el típico problema que hay es que hay muchas empresas que en un comienzo se negaron a poner un captcha. Y uno dice que es que es pura usabilidad, porque, no sé, al sitio se conectan personas que quizás no van a poder resolver el captcha, porque es feo, porque hacen un login bonito, un branding súper bonito, y resulta que el captcha jode todo. Entonces uno dice, pero es que el área de seguridad me lo está pidiendo. Entonces, tiene seguridad versus usabilidad. Efectivamente, hay formas de hacerlo. Por ejemplo,
que el CAPTCHA te lo muestre al tercer intento. Es decir, no le estás pegando la usabilidad, porque la cantidad de personas que se equivoca dos o tres veces en su contraseña es poco. Entonces, el 90% de la gente se loguea con su primera credencial, con su primera clave, al primer intento, bien. Quizá el 5% se equivoca y quizá el 5% de 100 se equivoca tres o más veces. Entonces, si tú le despliegas un CAPTCHA solamente a esas personas, le estás mostrando el CAPTCHA quizá al 5% de las personas y estás previniendo un ataque. Lo mismo con este tema de Yapo o de Chile Autos. Le puedes mostrar un CAPTCHA al tercer intento. Es decir, cuando veas que hay un comportamiento sospechoso, que la persona está mandando demasiadas peticiones, le muestras un CAPTCHA. Y si la persona resuelve el CAPTCHA, que siga navegando. Y hoy en día existen mecanismos de CAPTCHA que permiten monitorear como el comportamiento del usuario, como el famoso CAPTCHA de Google, que es el CAPTCHA invisible, que no te muestra un desafío, a menos que él realmente no pueda determinar que eres un bot. Entonces, es ese loguito que aparece en la esquina derecha inferior, que dice como que el sitio está protegido por el CAPTCHA. Es un CAPTCHA invisible. Ya, ese CAPTCHA no le muestra al usuario un desafío, sino que él mismo determina un scoring y ese scoring se lo gatilla al servidor para que el servidor después valide si efectivamente es un bot o no. Entonces, hoy día existen muchos mecanismos para que la usabilidad sea compatible con la seguridad, ¿ya? Otro ejemplo es cuando tienes un login y la plataforma, si tú te equivocas en el usuario, la plataforma dice usuario incorrecto. Si tú te equivocas en la clave, la plataforma dice clave incorrecta. Entonces, cuando el usuario, o sea, cuando la plataforma te dice que la clave es incorrecta, tú asumes que el usuario está bien. Entonces, el atacante puede hacer enumeración de usuario y puede tener un listado de 15.000 usuarios y en base a la respuesta que entrega el servidor, tú puedes determinar quiénes son usuarios y quiénes no son usuarios. Una mitigación para eso es que el mensaje de error sea genérico, que diga credenciales inválidas. En ningún momento te va a decir si el usuario es inválido o la clave es inválida. Y ahí también tiene un tema de usabilidad, porque mientras más información o mientras más feedback le deja al usuario sobre su error, sobre en qué se está equivocando, es mucho más factible que la persona después pueda navegar bien. Entonces, si tú le entregas un mensaje genérico, el usuario va a decir, ¿pero en qué me equivoqué? ¿Es la clave o no el usuario? ¿Ya? Y ahí también es donde empieza la disputa seguridad versus usabilidad. ¿Ya? Entonces, hay que poner en la balanza cuáles son los riesgos, los beneficios, los pros y los contras, y en base a eso tomar decisiones. Por ejemplo, puede ser que en un proceso de registro, si está en un proceso de que, no sé, está vendiendo un nuevo producto y le hace una campaña de marketing y tu finalidad es captar clientes, quizás si le ponía un CAPTCHA va a captar mucho menos clientes. Entonces quizás bajo ese escenario lo pone a la balanza, costo-beneficio, y dices ya, de alguna forma lo asumo y lo va a lanzar sin CAPTCHA. Pero de alguna forma tienes que tener como un control compensatorio, es decir, si tú lo vas a lanzar sin CAPTCHA, tienes que estar monitoreando. Porque si alguien logra abusar de esa funcionalidad, tú lo tienes que bloquear. ¿Ya? Entonces, hay formas compensatorias, hay medidas mitigatorias. No necesariamente es una sola solución. Entonces, si tú quieres compatibilizar tu desarrollo, tu diseño con usabilidad, tienes que aplicar esas medidas compensatorias, pero hay que aplicarlas. Porque si no, va a quedar tu sitio muy bonito, pero por debajo lo están haciendo pebre. ¿Ya? Ese es mi comentario. Cristian Engelman pregunta, ¿dónde se puede bajar el script? No está público, pero lo puedo compartir. Ya, para eso vamos a dar tus redes al final, el que quiera conversar contigo. Ya. ¿Se puede generar scrap a nivel de base de datos? Y de ser posible, ¿cómo se podría mitigar? Pregunta Alberto. Se me cortó al principio, no te escuché lo primero que dijiste. ¿Se puede generar scrap a nivel de base de datos? Y, de ser posible, ¿cómo se podría mitigar? O sea, es que la base de datos devuelve un valor, ese valor lo muestra el servidor web. Finalmente, lo que uno está scrapeando es lo que la web te muestra. Si tú sacaste la información de una base de datos, la sacaste de una API o la sacaste de un archivo, es indiferente. Lo que yo estoy scrapeando es un sitio web, no de dónde proviene esa información. ¿Ya? Entonces, claro, yo puedo hacer un scrapping de base de datos haciendo un script que se conecta a la base de datos. ¿Ya? Pero en este sentido no tiene relación porque yo no tengo acceso directamente a la base de datos, por ejemplo, de Chile Auto, sino que tengo acceso a los datos a través de la página web. Yo estoy haciendo scrapping a la página web. No sé si literalmente es como pasar el cuchillo arriba de la torta y agarrar todo lo que quedó sobrando arriba como para... Como para eso mismo. Perfecto. Oye, Fabiola Arcic pregunta, ¿se puede detectar cuando una IP está haciendo scrapping y bloquearla? Actualmente muchas son dinámicas. ¿Cuánto tiempo se recomienda aplicar este tipo de bloqueos antes de liberar nuevamente la IP?
para evitar perder un usuario válido que use esa IP después? Ya. Las IP, si bien son dinámicas, no cambian cada un segundo. Una IP dinámica cambia cada, no sé, minutos o horas. ¿Ya? Si estás en un teléfono móvil y vas caminando por la calle y te cambias de una antena a otra, probablemente la IP cambie. Pero que sean dinámicas no significa que por cada petición vaya a cambiar, a menos que esté utilizando, por ejemplo, Tor. Porque si está utilizando tu script con Torify, Torify lo que hace es que por cada petición va a buscar un nodo Tor y lo usa de salida. Entonces, puedes mandar 10.000 peticiones usando Torify y las 10.000 peticiones van a ir con IP distinta. El problema es que va a ser ultra lento. Y en ese sentido, el scrapping como que no tiene mucho sentido porque que se demore 20, 30 segundos por cada petición, en sacar 10.000 usuarios te va a demorar, no sé, un mes, por así decirlo. Entonces, la recomendación sobre cómo bloquear o cómo identificar un IP, la recomendación es poder ver el historial también que tiene la plataforma en este caso, ¿ya? Porque si tú estás, por ejemplo, en una universidad, o estás en tu trabajo, en tu empresa, todos los funcionarios o todos los alumnos salen por la misma dirección IP. Entonces, si tú bloqueas ese IP, bloqueas a toda la institución y a todos los usuarios. Entonces, hay que aplicar algo que es un poquito más allá de bloquear el IP, que es bloquear el comportamiento y bloquear quizás esa sesión o esa dirección IP en base de quizás, no sé, a su reputación, ¿ya? Pero hoy en día, el bloqueo como arbitrario de dirección IP no es muy recomendado, a menos que tenga una buena base, que tú sepas que esa dirección IP es de la casa de alguien o es de, no sé, de un internet móvil, pero no de una institución. Entonces, eso también se puede hacer en base a la reputación, ¿ya? Lo importante de cada cuánto bloquear, si cada 5 o 10 peticiones, va a depender. Porque cuando tú te metes en una página web, ¿ya? La página web genera 10.000 peticiones. Tú te metes y la página web va a buscar 10.000 imágenes, va a buscar recursos JavaScript, recursos CSS, se conecta con otras API. Entonces, el navegador, por cada visita que tú haces, el navegador va a ejecutar 20, 25 conexiones más o menos. Y si tú tienes tu umbral configurado en 10 conexiones por segundo, lo va a bloquear, porque es un comportamiento normal. Lo que hay que bloquear aquí es el comportamiento, por ejemplo, cuando tú no tienes historial de ese usuario. Es decir, tienes la petición directa del recurso. Por ejemplo, en nuestro script de Chile Autos, yo le pasé la URL del anuncio. Ya, y esa URL, de hecho, ni siquiera la del anuncio, yo le pasé la URL de la imagen del número de teléfono. Entonces, un usuario no puede llegar a esa imagen si antes no ingresó el anuncio. Entonces, uno puede ir evaluando el comportamiento. Es decir, puede ir incluso generando sesiones. El usuario primero se ingresa el anuncio y después pide la imagen. Y eso yo lo puedo marcar con una sesión. Y esa sesión puede ser, por ejemplo, no sé, un ID, un token o lo que sea. Y después, cuando él quiera acceder a la imagen que tiene el número de teléfono, tengo que validar que la sesión haya sido creada previamente, ¿ya? Entonces, son distintos mecanismos que existen para poder prevenir el scrapping, ¿ya? Si hay mucha información y hay muchas técnicas para poder hacerlo. Y también hay muchas técnicas que te pueden entregar falsos positivos, ¿ya? Por eso es lo importante analizar cada plataforma. Es decir, yo tengo una plataforma de pagos, por ejemplo, tengo una plataforma de login, tengo una plataforma que expone información personal, y se tiene que ver caso a caso cómo hay que mitigar ese scrapping en particular, ¿ya? Pero el CAPTCHA siempre es la mejor medida. Perfecto, Fernando. Oye, como llegamos a la hora del almuerzo, hay mucha gente conectada, hay hartas preguntas, pero lamentablemente tengo que dar paso prontamente. Se nos acerca también la presentación de Eduardo sobre el Cat Sniffer. Espero también que estés atento a escuchar sobre nosotros. Nosotros la escuchamos en Las Vegas y fue bastante interesante. Fernando, quiero agradecer el tiempo, la disposición, tu presentación, la demo, que particularmente trajo bastante sorpresa dentro de los usuarios de nuestra conferencia el día de hoy. Y nada, puedo agradecerte un millón y dejarte dicho que apenas podamos volver a presencial estaremos ahí para compartir un abrazo. Perfecto, gracias a ustedes, que estén muy bien. Gracias a ti, Fernando, y esperamos contar también con Nivel 4 prontamente entre nuestras filas. Nosotros nos vamos a ir separando un poquitito, vamos a tener una pequeña pausa. Queremos agradecer, obviamente, a todos los speakers que el día de hoy han destinado harto tiempo, han destinado mucha paciencia y mucha pedagogía justamente a presentar su información. Como les comentaba, en algunos minutos más viene Eduardo Contreras, que nos va a presentar una herramienta también nueva que se presentó hace dos fines de semana en DEFCON y que la trajimos directamente para acá. De hecho, está la posibilidad de sortear alguna si entran a las redes de 8.8 @8.8 o si no a la página web www.8.8.
8.8.org, para que lo sepan, para que participen y escuchen la próxima charla, que es Cat Sniffer, una herramienta bastante entretenida, bastante interesante y bastante sorprendente. Nos vamos a una pequeña pausa para saludar y agradecer a todos los patrocinadores que levantan esta señal, que casi cada semana trabaja 8.8 para llegar a ustedes, y volvemos de inmediato acá en 8.8 Regional Norte.